Amigos, buenas noches. Ya estamos aquí en Campos de Rock. Una semanita, ahora sí, no los abandoné tanto. Estamos aquí para pues nuestro especial de una de las bandas más importantes del rock en español. Ya nada más nos va a quedar Héroes del Silencio pendiente por ahí, ¿no? El día de hoy nos toca revisar un poquito de la música de Soda Stereo. Soda Stereo integrada por Gustavo Cerati, por Héctor Bosio en el bajo y por Charlie Alberti en la batería. Pues todos conocemos sobre todo por la importancia que tuvo Gustavo Cerati, ¿no?, dentro de este mundo del rock, ya fallecido. Vámonos rápidamente con este primer video que les traigo preparado el día de hoy. Esto es En la ciudad de la furia, del disco Doble Vida. Vámonos con la música. Con la ciudad de la furia.
Ya regresamos aquí a Campos de Rock. Recuerden buscarnos ahí en Facebook, la página Campos de Rock. Les traigo unos invitados que ya tuvimos, no sé si el honor, pero bueno, ya los tuvimos aquí con anterioridad. Fuck you. Se los quiero presentar, ellos son Placeros, de regreso aquí en Campos de Rock. Prometieron que hoy se iban a portar bien y yo, pues, por alguna razón que todavía no comprendo, más o menos les creí. Muchachos, vámonos con su música rápidamente. ¿Qué nos van a presentar? La primera canción es de banda El Recodo. Se llama Te Presumo. Que pues no. Bueno, al menos les gustó ya. ¡Aplausos, muchacho! Campos de Rock se acaba de convertir pues en parcelas de banda o no sé, algo así. Muy la extraño. Es del Commander. Lo bueno es que los muchachos pues es como la actitud no rebelde de vengo a Campos de Rock, voy a tocar banda. Y lo sigo invitando, que es el problema.
Pavel, otra vez nos quedamos con ganas de escuchar la historia de cómo llegaste tú a esto de la música. No, tengo idea. No, Te dije que no le preguntaras cosas, se pone nervioso y al rato tartamudea y luego suda y se va corriendo. ¿Ves? Ya empecé a sudar. ¿Quieres que se encuere y se aviente por la ventana? No. Que se aviente por la ventana nada más porque los demás no tenemos la culpa. Cuéntanos la historia, por favor, Pavel. No, pues empezó porque veía a mi tío tocar. Entonces, pues lo veía con su guitarrita y yo como que me empezó a llamar la atención ahí un poco. Y me prestaron una guitarra una vez y no aprendí. Al momento sigo sin aprender muy bien, ¿eh? Sí, nos damos cuenta cada que tocamos. Todos lo notamos hasta ahora. Pero, pues sí, así fue como le empecé a agarrar más o menos el hilo a esta onda. Ya después era porque veía a mis amigos tocando y ningún desgraciado me quería enseñar a tocar. Entonces con la guitarra pues yo veía lo que estaban haciendo y trataba de seguirlos, aclaramos. Y pues así fue como aprendí de poco a poquito. Ya después aprendí lo que significaba sol, que significaba la, que fa y que etc. Pero pues cuando recién empecé a tocar no veía ni, no sabía ni siquiera qué nota estaba tocando, qué acorde. Bueno, pues Pavel ha seguido aprendiendo, lo intenta arduamente, pues es un niño con dificultades, pero pues ya que lo aprendemos a querer, ¿no? Quiero decirles yo que Pavel es una inspiración para todos los guitarristas de aquí de la región. Cuando se sientan mal porque no les sale una canción, recuerden que podrían tocar igual de feo que Pavel. Podría ser. Se les levanta la autoestima automáticamente. Nos vamos a ir a unos cortes comerciales rápidamente y ahorita regresamos con más música aquí a Campos de Rock. ¡Woo! Cortes y volvemos. De mayo, Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música traen para ti a Caloncho. Nipple contra Nipple, o acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Regresamos aquí a Campos de Rock para seguir escuchando muy buena música de rock. ¡Woo! Y pues algo feo de banda que traen aquí ellos. A Gris Romero se le perdona porque ella es guapa, ustedes hasta se ven gordos en televisión. Somos gordos. Ah, mira tú, qué curioso, no lo había notado. Vámonos con el siguiente video. Esto es Persiana Americana del disco Signos, Soda Stereo. Con ustedes. Oh,
más de 17 millones de copias vendidas en Latinoamérica y más de 30 millones alrededor del mundo durante su carrera activa. Ya después de que se separaron, siguieron vendiendo. ¿Ven lo que hacen por estar tocando su música fea de banda? Vendiendo, estaban vendiendo muchos discos, sí sabes, ¿no? Estoy acá. La siguiente canción, preséntanla ustedes mismos, porque yo ya... La siguiente canción aún no la bautizamos, no tiene nombre aún, pero es escrita para una persona que se fue, murió. Y me agüita. Espero les guste. Aplausos, Omar. Los aplausos. Albert.
Trajimos hoy público para que aplaudiera y pues no está haciendo su trabajo, pero pues no le vamos a dar su cheque que le tocaba. Jera, ¿nos quieres compartir la historia de esta canción? La historia de esta canción, pues hace poco, hace un año casi exactamente, el 28 de mayo se cumple un año, falleció una persona muy importante para mí, mi abuela paterna, se llamaba Carmen, con ella viví muchas cosas bonitas. No pasé mucho tiempo con ella porque ella vivía en Estados Unidos, pero el poco tiempo que pasé con ella son cosas que nunca se me van a olvidar. Fueron cosas así como que tú digas, como que tú dirías, este es el mejor día de mi vida, lo pases con quien lo pases. Y tuvo cáncer después de esas cosas que pasamos, nos fuimos a la playa un tiempo. Tuvo cáncer después de eso y se lo diagnosticaron terminal. Le dieron 6 meses de vida. Y vivió 2 años con unos tratamientos que le estaban dando especiales. Y pues el tiempo que siguió viva, esos 2 años, yo estuve yéndola a visitar a donde estuviera. Ella era de Santiago, iba yo a Santiago, la visitaba. Y en el hospital de Guadalajara, como me quedaba cerca, iba yo seguido a visitarla. Y un día me llaman, estaba yo en casa de un amigo, me llaman y me dicen, acaba de fallecer Carmen. Y pues estaba yo jugando videojuegos, me quedé en shock, colgué y seguí jugando nada más por jugar. Y me dijo mi amigo, ¿quieres que te lleve a tu casa? Y le dije, no, mejor acompáñame a cenar. Y pues estuvo toda la tarde conmigo ese amigo. Y pues ya pasó el tiempo, me desahogué, lloré lo que tuve que llorar, los hombres también lloramos. Aunque no lo creas, los hombres también lloramos, tú sí lloras porque eres niña. No, yo lloro en el hombro de Pavel cuando estamos alcoholizados. Muy bien. No tenías que mencionarlo. Y un día me desperté pensando en ella. Y pues agarré una libreta y lo primero que se me vino a la mente lo empecé a escribir. Y luego vi que era pura mensada e hice que rimara. Y de ahí salió esta canción. Ya después la metí arreglos y hasta ya la teníamos la vez pasada que nos invitaste, pero no la teníamos bien todavía. De hecho, ahorita tampoco nos equivocamos. Bueno, pues vienes con Pavel, es difícil hacer después algo bien con Pavel. ¿No ensayar? Ok, no, por eso te preguntaba yo si la querías compartir, porque desde el momento en que la estás tocando se transmite como un sentimiento muy personal. Sí, la canción le metí acordes alegres. Se escucha como una canción alegre, pero tiene un trasfondo triste. Sí, la letra más que nada era lo que daba a entender pues una situación muy personal. Vamos a ir rápido a unos comerciales y enseguida regresamos para más música aquí en Campos de Rock. O tal vez no. Comerciales. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Viernes 29 de mayo, Pajarito Café y Mi Lenguaje es la Música traen para ti a Caloncho. Nipol contra Nipol. O acostados de escuchar. Con la participación de Barón Santiago, Gris Romero, Alex Raptor y Coro de Viudas. Costos 250 evento, 350 evento más conferencia. Pajarito Café, Hidalgo 10, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región.
Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque, después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que, sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Ya regresamos aquí a Campos de Rock. Estamos checando un poquito de la música de Soda Stereo. Los voy a dejar con el siguiente video, que se llama Cuando pase el temblor, del álbum Nada Personal, que fue su segundo álbum de estudio. Los dejo con esto, que es la música de Soda Stereo. Ya tú sabes, Soda Stereo. Caminar entre las piedras.
Ya estamos de regreso en Campos de Rock. Nos vamos a ir con estos chicos, con Placeros. Igual búsquenlos ahí en Facebook, así está la página. Placeros con Z, para el que tenga pues mala ortografía. No hay cámara enfocándome. A ver, la cámara para Jera. Cámara. ¿No? ¿No? Que no, porque sales gordo. Ahí está. Ah, ahí está la. Así Placeros. Está, así está escrito en Facebook, denos like. Y patrocínenles el tatuaje. Porque esto pues fue con un marcador feo. Acá está el marcador. Vámonos con la música. Esto es Dime. Ellos son Placeros, Pavel y Jera. Yeah.
Muy bien, muchachos, excelente canción. ¿Quién se cayó? Fue tan buena la canción que Roberto acabó en el piso. Muchachos, vamos ya. Ya estamos por despedir el programa porque pues nos acabamos de quedar sin uno de los productores. Lo desmayaron, muchachos. Bueno, sí. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Roberto, te vamos a extrañar. Muchachos, ¿dónde podemos ir a checar su música? Sabemos que están en la plaza, pero ¿qué días, en qué horarios? Por si alguien quiere ir a ver a esta señora guandajona. Por lo general, cuando estamos en la plaza andamos corriendo de los de Oficialía Mayor, porque no nos dieron el permiso para estar ahí. O sea, ya es oficial que no podemos estar ahí. Si los ven, descuéntenlos. Si los ven, no sé, párenles el dedo. Mándenle saludos de nuestra parte. Mándenle nuestros saludos a ellos y a sus mamás. Y ya saben, con eso el dedito, ¿no? Sí. Pero por el momento vamos a estar intentando subir canciones o videos a la página. Vamos a estar ya más activos con la página, así que denle like, es Placeros con Z, ¿sí? Placeros. No sabemos si se alcanza a ver. Pavel, un reto para ti, deletréalo. Con todas las faltas. A ver, ¿cómo lo deletreas? No. Mucho L-A-Z-E-R-O-S. No, pues, tú sí fuiste a la escuela. Así no se vale. Es que le tengo que hacer el paro a mi amigo, o sea. Esos son amigos los le que te sacan. Le preguntas algo muy difícil. Ok, bueno, pues vámonos ya. Nos vemos el siguiente viernes. ¿No puedo recuerden mandar de no. Recuerden sintonizar después de las 8 de la noche. Esperemos que pues Pavel aprenda un día de letrear. Bien. Y a ver si nos vemos pronto, muchachos. ¿Qué hice? Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos despedimos, adiós. ¿Puedo mandar saludos? Quiero mandarle saludos a los de Oficialía Mayor que vayan. Adiós. Nos vemos.